Auditorio, oiga, fíjese que estamos platicando con nuestros invitados de, pues, de ese ambiente que hay ya previo al 5 de junio. Y déjeme compartirle rápidamente una nota que rescaté de uno de los periódicos nacionales, y esta es una información que da a conocer el Instituto Nacional Electoral. Dice que de las 5.177 casillas que se tienen previsto instalar el 5 de junio, el día de la elección, únicamente no podrán participar o instalarse 6 en la localidad de Álvaro Obregón del municipio de Juchitán de Zaragoza. Esto lo afirmó el delegado estatal del INE, Eder Humberto Arias. Para él, solamente Álvaro Obregón es un municipio donde no hay garantías para instalar casillas. Lo que tú nos comentas, Alfonso Esparza, nos pinta un panorama totalmente distinto. Si a esto le abonamos situaciones que hemos estado viviendo a partir de este año 2016, situaciones de violencia en el Istmo de Tehuantepec, en concreto Juchitán, la capital del estado, y este panorama de los maestros, yo le preguntaba hace algunos instantes a Alfonso Rulle, si no están en riesgo las elecciones, no tenemos un ambiente un tanto oscuro en este proceso electoral. Yo creo que el instituto junto con el gobierno del estado y el gobierno federal le abonan a una elección como la del 2015. Distritos como Pinotepa Nacional, como Juchitán de Zaragoza, como Teotitlán de Flores Magón, que ni el 45% de la población pudo ejercer su voto, y sin embargo, por cuestiones políticas administrativas, o yo diría de intereses, validas una elección con menos del 30%, tenemos Juchitán, con todo respeto, tenemos una diputada que no salió electa ni con el 30% de los votos. No se contabilizaron. Se veló más por una poca participación haber hecho unas elecciones extraordinarias. Lo que dice es bien, es cierto, Juan Antonio, el tema de Álvaro Obregón durante 9 años, igual que San Dionisio y algunos otros, no ha permitido la instalación de las casillas. San Juan Cotzocón, la cabecera municipal, no la había permitido. Hay muchos, Santiago Choapan, por ejemplo. Yo pregunto qué va a pasar en Huautla de Jiménez, donde ya es foco rojo para todos los partidos políticos. Yo pregunto qué va a pasar con Huatulco, con un clima de violencia tan importante, que acaban de atacar a un candidato no de nuestro partido, del PRD, y les pegan de balazo a su camioneta. Nuestra oficina, la del PRS en Santa María Huatulco, atentada a las 5 de la tarde un día sábado, con muchos turistas, un centro turístico, el más importante, yo diría, del estado. Repito, el tema de San Juan Coatzospan, el tema de Cosolapa, el tema de San José Tenango, el propio Jojo, lo que está pasando, lo que acaba de suceder en Santa Lucía hace 2 noches. Yo no sé qué va a pasar con esto. Creo que el gobierno del estado y los órganos electorales le están apostando a una mínima participación para poder generar los acuerdos que tengan con quien nos tenga que dar. Estamos viendo entonces un nivel de abstencionismo también todavía por demás histórico, más bajo que los que hemos tenido en procesos pasados. Pues eso es lo que Alfonso Esparza nos está comentando, que ante este clima, que el gobierno ausente, el gobierno no está atento a esto, creo que hay intereses oscuros que no les permiten tomar las decisiones, no les permiten ejercer la tarea que deben de ellos prevalecer para que el clima sea de manera pacífica, salgan a votar los ciudadanos. Por eso es que nosotros, para poder luchar contra ese abstencionismo, les pedimos que salgan muy temprano, a las primeras horas del día, para que pues también aprovechen su día familiar, su día domingo, pero que en las primeras horas nos permitan tener ese voto de confianza para que el Partido Renovación Social sea esa voz y fuerza de Oaxaca de una forma diferente. ¿Cuándo concluyes tus actividades, tu campaña? Hasta el último minuto del 1 de junio. Del 1 de junio, que es lo que fijan las autoridades, ¿verdad? Como fecha límite. Hasta el límite. ¿Nos conviene o no nos conviene ir a las urnas, Alfonso? Por supuesto, la gente tiene que salir a votar, tiene que ir a ejercer su derecho a elegir. Lamentablemente en este país, y lo digo así, pues es la única forma de elegir un gobernante, a través de un voto. Si tú no vas a votar, ¿qué es lo que la gente quiere? O sea, aquí tienes que entender algo. Los partidos en el poder se han dado cuenta que entre menos hagan su trabajo la gente, más se harta y más, voy a utilizar una palabra muy oaxaqueña, más chocosa. O sea, ya no quiere participar. Entonces, es importante que vayas. Yo calculo que en el municipio de Oaxaca, de Juárez, va a lograrse una participación del 50%, yo le calculo, que rebasará los 120 mil votos, de 260 y tantos mil votantes. Esto es triste, muy triste.
Y lógicamente, tú tienes que salir y ejercer tu voto. De no hacerlo, el PRI, y lo digo el PRI, el PAN, el PRD, Morena, ya tienen maiciados, porque los 100 millones pues son parte de la estructura que tienen. Gente que me está a lo mejor viendo, que recibe ya un salario de ese partido político, ¿sí? Mensual, y lógicamente no va a quererlo perder. Entonces, ese ya es el voto duro, ese es el voto con el que cuenta. ¿Qué es lo que no quieren los partidos? Que no salga a votar los demás, porque lo van a perder. Entonces, si hacen un clima de hostilidad como el que ahorita se está presentando, si hacen todo el relajo, ven en dónde hay casillas que van a perder, pues van y precisamente se la roban para que no contabilicen esos votos. Entonces, es algo muy importante que la gente salga a votar. ¿Qué opciones tienes? Hay 13 candidatos a la presidencia municipal. Yo soy uno de ellos. El contador Luis es otro. Entonces, tú tienes que encontrar, entrar en internet y buscar quiénes son, qué proponen, qué es lo mejor para ti. No porque seas, perdón, con todo respeto, priista, quiere decir que tu candidato sea el que más va a contribuir a ayudar a Oaxaca. ¿Sí? Esa es la parte. ¿Cuándo te vas a poner la camisa de oaxaqueño y decir, ahora voy por Oaxaca, no por un partido? Ahora voy porque Oaxaca cambie, no porque quiero que sea el PRD, no porque quiero que sea Morena o porque quiero que sea el PAN. ¿Cuándo nos vamos a poner los oaxaqueños una camiseta de compromiso? Va por Oaxaca, va porque sea mejor, va porque las cosas cambien. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Cuando todo sea un caos. Estamos cerca de eso. Ojalá, ojalá y no, ¿verdad, Alfonso Esparza? Una sociedad justa, ¿cómo darle esta justicia a la gente, Alfonso? A través del voto. A través de la defensa de esa democracia que hoy tenemos y de esa arma tan importante que es la credencial del elector, para que el 5 de junio todos y cada uno de los de oaxaqueños ejerzamos y definamos cuál es el rumbo que le queremos dar a nuestro estado. ¿Qué necesitamos hoy en Oaxaca? Justicia, paz social, tranquilidad, pero sobre todo, un tema muy importante y que en esta mesa no se ha tocado, ya basta de enriquecer a los mismos de siempre. Hoy Renovación Social va a ser y es una opción en muchos municipios del estado, en muchos distritos del estado, y vamos a tener representación en el Congreso del Estado y vamos a tener representación en más de 40 ayuntamientos en este estado tan bello que es Oaxaca. Ese panorama es el que ya calificaron ustedes prácticamente y que les va a dar después del 5 de junio las autoridades de reconocimiento al Partido de Renovación Social, más de 40 ayuntamientos. Vamos a tener representantes populares en más de 40 ayuntamientos, esperamos tener una bancada en el Congreso del Estado, pero sobre todo ser una voz crítica, pero crítica responsable, crítica constructiva, crítica que nos permita seguir avanzando en una construcción y una consolidación de un estado como lo es Oaxaca. Perfecto. Pregunta para Luis Manuel y pregunta también para Alfonso Rule, ¿cómo construir Santa Cruz Jocotlán a través del PRS y cómo construir Oaxaca de Juárez? Creo que lo más importante, lo acaban de decir, tenemos que respetar las reglas. Creo que somos un país de leyes y afortunadamente tenemos esa oportunidad de cambiar un gobierno, de cambiar un sistema a través de esa llave que es tu credencial de elector. En México lo cambiamos de esa forma. En otros países hay otros sistemas, terrorismo, armas, etc. Y creo que algunos le están apostando a que México quiera cambiar a un proceso de cambiarlo de forma pacífica que a través de tu credencial de elector, a través de ese terrorismo, a través de ese clima de hostilidad. Creo que si todos respetamos las reglas, va a ser muy fácil convivir en este estado, en los municipios, porque los policías son preventivos. Los policías no son para chocar o ir a golpear a las personas. La policía está para prevenir. Y los manifestantes tienen su derecho. Habría que respetar las reglas de manifestarse, pero sin entorpecer a los comerciantes, a los vecinos, a los que vamos caminando ahí, a los vehículos. Creo que si respetamos las reglas, Voz y Fuerza de Oaxaca va a impulsar que las reglas, los valores universales que tenemos, los respetemos a través de ese voto de confianza y a través de nuestra herramienta, nuestra llave, que es nuestra credencial de elector. Creo que eso es lo que tenemos que aprender a generar, y Renovación Social va a proponer, promulga sobre un cambio de una forma pacífica. Alfonso. Pues yo le digo a la cámara, a los televidentes, a la gente que nos está viendo, que Alfonso Rull
está aquí precisamente una, para cuidar todos los monumentos arquitectónicos que tiene esta ciudad bellísima, para ayudar a sus jardines a que sean mejores. Voy a poner baños públicos en los jardines como el Llano, el Consati, porque los necesitamos los oaxaqueños. Vamos a conservar los monumentos históricos, todos los templos, las cosas, porque muchos visitantes vienen y se quedan maravillados de lo que tenemos, y yo lo voy a defender como presidente municipal. Pero tú necesitas un presidente que trabaje, que escuche, que divierta a la gente, que trabaje en equipo, que forme realmente un equipo con gente que dé resultados reales para problemas reales. Un simple bache en la ciudad que no pueden tapar, un problema tan fácil como espacio en los panteones municipales. Yo voy a favor de crear el crematorio municipal al menor costo posible para gente que no tiene dónde enterrar a su familiar. Pase por su cajita, su urna de sus cenizas, y utilicemos las paredes del Panteón General que tienen nichos vacíos y empecemos una nueva forma de enterrar a nuestros seres queridos. Queremos apoyar a todas las gentes que no tienen agua, que no tienen seguridad, creando de verdad. Yo he estado visitando todas las colonias y estos centros de seguridad o las unidades de seguridad abandonadas, los cristales rotos, pintorrajeados y grafiteados. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa con la autoridad que ahorita tenemos? Que no está cumpliendo con su trabajo y no está haciendo las cosas que necesitamos. Yo estoy aquí precisamente para resolver esos problemas. Y como lo dije, yo voy a trabajar de frente con la ciudadanía, ayudándolos, apoyándolos y siendo el mejor presidente municipal que ha tenido Oaxaca. No por renovación social como tal. Alfonso Rull es el que gobierna. Sí utilizo la plataforma. Soy el fundador de Renovación Social. Y esta ideología se la quiero pasar a todos nuestros candidatos en todo el estado para que formulemos, para que hagamos grande Oaxaca. Nosotros tenemos que salir de donde estamos para que Oaxaca sea reconocido a nivel nacional. Muchísimas gracias. Alfonso Esparza, un minuto para concluir el programa. Pues invitar a toda la gente a que salga a votar este 5 de junio. Yo creo que es la mejor arma, como ya lo decía, que tenemos para cambiar la historia de nuestro estado. Renovación Social hoy representa una opción verdadera de cambio en esta democracia que tenemos en Oaxaca. Les repito, vamos a defender voto por voto de nosotros. Vamos a estar en contacto directo con la gente y no vamos a hacer como todos los partidos políticos, que ya gana tu candidato en tal municipio y lo abandonas. Hay muchos, muchos, muchos municipios, muchas autoridades municipales que fueron abandonadas por sus partidos políticos. Nosotros vamos a estar acompañándolos, jamás gobernando, acompañándolos a que esos gobiernos municipales sean ejemplo, no solamente a nivel estatal, a nivel nacional, de cómo se puede hacer el uso transparente de los recursos, de cómo se puede priorizar la obra, del rescate de esas asambleas comunitarias que tanto necesita nuestro estado y sobre todo la rendición transparente de cuentas. Temas importantes, temas que por supuesto le han preocupado a la gente y que hemos estado abordando aquí en Espacio Ciudadano. Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, gracias a Luis Manuel García López, Alfonso Rulli Castro y Alfonso Esparza Hernández, todos ellos integrantes del Partido Renovación Social. Luis Manuel contiende por la presidencia municipal de Santa Cruz, Jocotlán, Alfonso Rulli por la de Oaxaca de Juárez y Alfonso Esparza es el representante del PRS ante el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana. El 5 de junio los esperamos. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Salgan a votar. Muy interesante esta idea. Muchísimas gracias, auditorio, por el favor de su atención. Lo invito para que el lunes, 12 horas del día, canal 152 de Easy, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces.